En mi condición de ser el presidente de comisión de festejos de la cuarta festival carnavalesca de la comunidad campesina de Vilcabamba, les damos todos los integrantes encabezados por el presidente de la comunidad la bienvenida a este evento. Como saben, hermanos y hermanas, que aquí Vilcabamba es cuna histórica del carnaval ancestral. Acá nace pues el único carnaval vilcabambino en este centro poblado, que años posteriores ya estaba desapareciendo. El que habla de los demás, muy preocupados de prevalecer nuestra cultura viva, ya son 4 años que nosotros los comuneros de Vilcabamba estamos revalorando nuestra cultura autóctona, que es el carnaval vilcabambino. Por esta situación, por esta misma alegría, lo doy nuevamente a los jóvenes que acá lo presente lo veo. Principalmente los jóvenes no debemos hacer desaparecer esta nuestra costumbre, porque hay veces como quien habla, es el único que está tocando quena, creo, de los demás ya no lo veo que lo tocan quena. También felicito a los mayores, ¿no?, que están con sus indumentarias de esa época, con su guacaguajra, con su zorriago, las mamitas con su yanaligla. Este es auténtico carnaval de Vilcabamba. Es por eso nosotros sentimos orgullosos, a lo menos el quien habla. Profundamente le agradezco vuestra visita. Que jodas que estas cosas nos unen a nuestros pueblos. A veces últimamente estamos viviendo divididos, pero sí carnaval que sea el motivo, como su nombre lo indica, que nos une a todos. Señor alcalde, muchísimas gracias una vez más. Le suplico, le ruego, ¿no?, que su tierra, que estas cosas que nunca más desaparezca, y siempre su presencia, su situación de la comunidad local nos enaltece para celebrar este evento carnavalesco. Muchísimas gracias. Agradezco a todos los presentes, muy amables. Anchata que Grasicogón que precisa expanta que carnavalesca que jasoeritisca ya opahmano que correna pajarena papá no jaca comprometes en casane que costumbrenches ya opahma aparenai pa es asuam soje con un instante que poco presupuesto que que pasa a Dios, alcalde, por Piscillato, porque es el banco, pero Guatamanca, más atón que el carnaval de Chista, Roazón, feria agropecuaria, carnavalesca, costumbrista, gastronómica y turística, porque no, hermanos, eso es nuestro compromiso, hermanos. Llega papá. Guatemala, alienta papá, Chaco Sánchez, alienta oejey, hasta Xonche oejey, Guatemala, alienta capacarizonches que carnavalista, ferianchista, porque che, ferianchista, hermanos, aparte de ser nuestra costumbre, que es carnaval, es parte de nuestra economía local que activa, hermanos, checa chenaya, pero oejey, no capinzarino y harina oejey, checa chenaya papá, checa con la ponchana oejey, alienta jaso oison, un rompis. Pojerizo, alienta papá, chicos, sobrendiz, ya pagman, me bajé pagarina, ay papá, ya paré que se va a ir una cosa que es, alguien oyeres un abrazo, te va a ir, cúdele muy que se va a ir, calculaban, caballé, rato que mañana se va a ir, no capas, jasuar, se son, se va a ir. Muchas gracias, hermanos, y asimismo también agradecer la presencia de nuestras autoridades que hay en Casán Coejey, el decano del Colegio de Licenciados, Paime Oejeyes Cuscuyactamanta, Conchaime Oejey, con Pediota, Firma Sonchis, con el Colegio de Licenciados de Turismo Oejey, y Manahten, Vilcabamba Yactanchis Oejey, Turismo Tantanjarinachis Yaubajo, papá. Que kunata wajay que costumbre discotan ali wajay con irina ñao pama por irina papá charay con conveniota que para estudia casa papá chaja firma yusajo conan capacitación asistencia técnica asesoramiento técnico ñao pama parte turística por irina pa wajay chayan papá chaja conan esta pecha papá firma yusacho su conveniota papá chera pega para leer un cacha seguramente que señor alcalde, señores regidores, autoridades, organizadores, amigos de Vilcabamba, es para mí emocionante estar aquí con ustedes y ver vuestras costumbres. Entiendo que las han recuperado, entiendo que ustedes tienen bastante historia y tienen mucho que mostrar al turismo. Sin embargo, hay que trabajar en turismo. Es así que el señor alcalde, el gerente municipal y el responsable del área de turismo han tenido a bien en tocar las puertas del colegio. Y es nuestra obligación desde el Colegio de Licenciados contribuir a la población desde nuestro conocimiento, hacer que visitantes, turistas vengan acá a ver vuestras costumbres, a que puedan comer, dormir aquí. Eso va a significar un trabajo para ustedes y para nosotros. Esperemos que en los próximos meses, señor alcalde, a partir de este convenio podamos trabajar de la mano. Nos queda solo trabajar por el pueblo, por ustedes. Muchísimas gracias. Licenciado, estos son presentes tejido representativo del distrito de Vilcabamba, el color nogal y el payay huáscar, hermanos. Reciba ese presente, un cariño emotivo de nuestros hermanas artesanas de Vilcabamba. Bueno, en este chiquitata se siente del presente y el señor alcalde. Muy bien, Marzal, el señor Anchata captura. Muy bien. Ahí está, caramba, todo por la parte de la Municipalidad Municipal de Vilcabamba, la ingeniera Eli Catalina Flores. Ah, qué bonito, vaya, vaya. La Anchata. A eso. Vamos, bailan la hash. Caramba, ustedes no se hayan luchado en el show, vaya, vamos. Ay, 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 eso, ay, cha, ay, cha, ay, cha,